Hola, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legend, chicos. Y el día de hoy continuamos en esta ocasión con el capítulo número 3. Ya a casi a mitad ya de que se acabe este capítulo, pues vamos a continuar. Estamos yendo ahí más o menos en este evento. Por supuesto, el día por en este, bueno, en esta semana está de descuento por fin mi dragón favorito, el dragón de Fatum Mycelium. Por supuesto que aquí ya lo tenemos, nos quedan 2 días y 15 horas. Pero bueno, en este video vamos a abrir toda esta cantidad de pases que tenemos, 343, una barbaridad de pases que tengo, en serio. ¡Eso sí que es otra onda! Y todavía tengo para conseguir unos cuantos más, ¿eh? En la red de dragón estoy jugando muchísimo, voy en el nivel 150, tal vez voy atrasado a diferencia de otros, no lo sé, pero yo me estoy esforzando al máximo por tratar de conseguir la mayor cantidad de pases posibles y de poder avanzar de nivel lo más que pueda. Y bueno, así es como voy hasta el momento, ¿eh? Espero y me salga el pase que quiero ya prácticamente pasar de nivel. Ahí está el pase, ahí está el pase, acá también está el pase. Listo, pasamos de nivel y ya tenemos 344 pases. Vamos a hacerlo para reunir 350, ¿eh? Aquí vamos a hacer un cortecito hasta los 350, Y muy bien chicos, ahora sí ya hemos podido avanzar, ya tenemos en total 351 pases y vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, en esta apertura de cofres. En serio, es mi primera apertura de cofres que estoy haciendo en este tercer capítulo porque no he abierto hasta el momento ningún cofre. Como pueden ver, está totalmente cero, con dice abre 25 cofres y consigo uno gratis, ahí dice cero. Hasta el momento no he abierto ninguno y por cierto voy a ver qué recompensas hay en el cofre tirano en esta ocasión. Dragones repetidos como siempre. Fatal. ¡Puta, qué asco! Bueno, la probabilidad del 1 al 10 creo que todavía sigue siendo muy bajo, ¿no? De los 10 talismanes, pero vamos a ver. Ojalá y tengamos suerte en esta apertura de cofres. Y bueno, como pueden ver, tengo 315 talismanes que me quedaron del capítulo pasado. Y me faltarían un total de 700 para poder conseguir en este capítulo al dragón de Fatum Mycelium. Así que bueno, con esta apertura espero conseguir un poquito más. Al menos unos 700, eso espero, por favor, eso espero. No me digas qué hacer. Pero si no es así, pues bueno, lamentablemente nos tendremos que conformar con lo que tenemos. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera apertura de nuestros primeros 10 cofres. Oh my god, esto va a ser épico, papus. A ver qué nos sale en esta primera apertura. Ojalá, crucemos los dedos que nos salgan una carta de por 10 o de por 5. Y bueno, al menos nos salió una de por 2. Nos puede ser peor, nos puede ser peor, pero vamos a ver, segunda apertura de los 10 cofres. A ver, emoción, a ver, ¡oh sí! Ahí está, nuestra primera carta de por 10, muy bien, y en nuestra segunda apertura de cofres reclamamos el pase, por supuesto. Muy bien, muy bien en esta apertura de cofres. Hasta el momento hemos iniciado muy bien, muy bien. Nos salió una de 2, llevó una de 10 y ¡ay! Bueno, ahora se fregó todo. De por uno. Bueno. Vamos nuevamente. Vamos en busca de la carta número 10 otra vez en esta cuarta apertura. Sí, cuarta apertura de cofres. A ver, y otra vez. ¡Por un demonio! ¡Lo que falta! Otra vez de por uno. Vale. Reclamamos nuevamente este pasecito por un dragón repetido. A ver. Vamos. Quinta apertura de cofre. A ver. ¿Qué nos sale en esta ocasión? Bueno, una de por dos. Tampoco no es la gran cosa, Si fuera una de por cinco, te la paso. Pero una de por dos, no, pues no te pases tampoco. Bueno, vamos con nuestra sexta apertura. Sí, sexta apertura de cofres. A ver. ¿Qué nos sale en esta ocasión? Y nuevamente otra de por uno, puro 1-1-1. Bueno, iniciamos bien, arrancamos bien con una de 10 y ahora solo 1-1-1-1. Bueno, séptima apertura creo, sí, séptima apertura de cofres. Y, ay Dios. Esto ya no es divertido, es triste. Nuevamente de por uno, fatal, fatal. Vamos con nuestra octava apertura de cofres. A ver, ya nos quedan 273 pases, 273 pases. Y aquí viene. ¡Ay! No. Nada. Ya ni me acuerdo, creo que novena. Sí, novena apertura de cofres. A ver. ¡Ay! No, ¿por qué? Puro de por uno
Y el legendario ni siquiera es nuevo, es lo peor. Este dragón, bueno, está bonito, pero ya lo tengo. Bueno, vamos, 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 vamos. Décima apertura, décima apertura, décima apertura. A ver, aquí viene la buena, aquí viene la buena, aquí viene la buena. Aquí viene la buena y... No, no. No está la suerte de nuestro lado, Novena apertura, no, décima apertura mala. Vamos con la onceava apertura, Onceava apertura, vamos a ver, aquí, no hay que perder la fe, no hay que perder la fe. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Bueno, una de por dos. Esta es la tercera carta de por dos, Bueno, vamos, vamos. A ver, doceava apertura, doceava apertura, doceava apertura. Doceava apertura, a ver. No. ¡Puta, qué asco! Te lo puedo creer. Otra de por uno, puro uno, nada más. Vamos con la apertura número 13. Número 13. A ver, aquí viene la definitiva. Aquí viene la definitiva. Ni siquiera nos están saliendo pases. ¡Uy, no! ¿Por qué? ¡Quedé como un tonto anoche! Puro de uno, nada más. Con eso no vamos a llegar ni a los 700, No vamos a llegar, pero a nada. 14 apertura, creo. Sí, esta es nuestra apertura número 14, ¿no? A ver, ahí, bueno. Otra D por 2. ¿Otra D por 2? ¿En serio? ¿Eso es lo máximo que nos va a salir solo D por 2? Vamos, Dragomanía. Son 350 cofres. Tienen que salir al menos 3 o 4 cartas D por 10. Solo nos ha salido una. Otra vez por uno. No. Esto no sirve. ¡Reconche! Reclamamos este pase. Y vamos a ver. Nos vamos a tranquilizar un ratito. Vamos a respirar. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, y ahora, bueno, ahora vamos a ver, darle con todo, vamos a darle con mucha fe, con mucha concentración, que aquí va a salir este cofrecito, va a salir una carta de por 10, a ver, y lo vamos a ver, a las 3, a las 2, y a la 1, y ¡ay! No salió. No funcionó, no funcionó. Otra vez, a ver, vamos a cerrar. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a respirar nuevamente. Entramos. Nuevamente le vamos a dar otra vez a la apertura de los cofres. Porque ya me estoy estresando. Ya me estoy estresando. A ver, tranquilos. Aquí. ¡Sí! Nuestra segunda carta de por 10. Y sí funcionó. Muy bien, ya ves. Sí funcionó. Relajarnos un ratito. Descansar. Nuestra segunda carta de por 10. Ahí está. Le damos en reclamar. Estoy mucho mejor, más tranquilo. Vamos, vamos con nuestra otra apertura más. Bien, y ya vamos dos, dos cartas de por 10. Qué emoción, qué emoción. Esto es como sacarte la carta de los 500 por el dragón que te tocaba en los cofres. Bueno, una de por 2, se la paso por mientras, se la paso. No me salió ni una carta de por 5, Pero bueno, vamos a ver, vamos en busca de otra de por 10. Que aquí tiene que venir. A ver. Bueno, no estuvo nada mal, no estuvo nada mal, no estuvo nada mal, Bueno, de por uno, vamos a ver. Otra vez, aquí viene. Ya nos quedan solo 150 pases y nuevamente de por uno. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Nuevamente de por uno y mira, ya nos estamos por a casi nada de llevarnos al dragón legendario, Vamos a ver, otra vez continuamos con la apertura número 21. A ver qué nos sale en esta ocasión. ¿Qué nos sale? A ver, y nuevamente de por uno, ¿en serio? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿cuánto nos falta para el dragón legendario? ¡Ojo! Nos falta una. Creo que lo voy a reclamar, no importa que sea repetido porque está muy bonito ese dragón, así que lo voy a reclamar. Siempre es bueno. A ver, nuevamente vamos a hacer la técnica. Respiramos. Exhalamos. Muy bien, ahora le damos a los de 10 nuevamente y volvemos a verlo. A ver, concentración, invocamos la carta de por 10, invocamos la carta de por 10, invocamos la carta de por 10. Invocamos la carta de por 1 nada más. No tuvimos mucha fe, eso es el problema. Nuevamente nos vamos a ver. ¿Qué apertura es ya? ¿Qué número de apertura es? Luego lo vemos. A ver, aquí viene. Carta de por 10 y... Uf, bueno, salió otra de por 2,
otra de por dos. Y como les dije, bueno, vamos a conseguir en esta ocasión al dragoncito de durazno. Por supuesto, no importa, aunque sea repetido, lo vamos a conseguir porque es un dragón muy bonito y muy chulo. Esta sería, allá, la que abrimos es nuestra apertura número 23 y la que viene es la apertura número 24, ¿eh? Apertura número 24. Y a ver cómo nos va, ¿eh? A ver cómo nos va. A ver, uy, otra vez de por dos, otra vez de por dos. O sea, no es que la de carta de por dos esté bien porque al final es un talismán más. A diferencia de la de 10 que son 9 talismanes más, o sea, 3 piezas más. ¿3? No, 5 piezas más de un dragón, imagínate. Bueno, seguimos con la apertura y vamos a ver en esta ocasión, mira, nuestro primer pase VIP. Y señores, otra vez de por uno. Creo que vamos a volver a hacer nuevamente la técnica. Cerramos un ratito, descansamos, respiramos y exhalamos. Muy bien. Volvemos a entrar. Volvemos a abrir de por 10. A ver si nos funciona en esta ocasión como nos funcionó en la anterior. Y dejamos que corran las cartas y a ver qué nos sale. Y viene. No hay una de por una otra vez. ¡Reconche! Vamos otra vez a darle. Vamos nuevamente a abrir otra vez, por favor, una más, una carta más de por 10. Una carta más de por 10, no, otra de por 1. Esto ya no es divertido, es triste. Puro 1, reclamamos nuevamente este pase. Ya nos quedan tan solo 76 pases. No te podré decir que está muy bien esta apertura de cofres, está ahí más o menos de... ¡Ojo! Nos ha salido 2 de por 2. Bueno. Acá hay dos cartas en sí. Bueno. Peores cosas hay. Vamos a ver nuevamente. Seguimos en búsqueda de la carta de por 10, que hasta el momento nos ha salido solo 2 veces. Solo 2 veces, ¿eh? Y señores, y no otra de por 2, nada. Bueno, continuamos. Ya nos quedan tan solo 56 pases. Y se acabaría ya esta apertura y luego tendría que volver a reunir nuevamente, ¿eh? A ver, y otra vez de por 2. Otra, solo una de por dos, ¿eh? Solo una, aunque sea la anterior me dieron 2. Pero bueno, vamos a ver, nos quedan 46 pases ya, 46 pases. Y luego vemos cuántos talismanes tenemos en total. Y, ay, parecía una de por 10, nuevamente de por 1. Vamos a ver, apertura número 32. 32 aperturas hemos hecho. Y aquí se viene, acá se viene la definitiva. Vamos a ver, dale. No, otras de por dos, ya. Ya me estoy cansando. Seguimos, vamos a ver. A ver, dejemos que corra, tranquilos, exhalamos y... Bueno, sin palabras, calladito. Reclamo mis talismanes y pasamos al siguiente cofre. Bueno, olvidemos eso. Vamos a ver. Aquí viene. Y... ¡Ah! No. ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿En serio? ¿De 350 cofres solo 2 cartas de por 10? Vamos a ver. Última apertura de por 10. Vamos a ver. Cruzando los dedos. Concentración. Y... No. Definitivamente la peor apertura de cofres, ¿eh? La peor apertura de cofres. Vamos a abrir esos últimos 7 pases que hemos conseguido. Ay, mientras abríamos estos cofres. A ver, hoy sale que viene la de 10. No, definitivamente nada. La de 1. Y vamos a abrir estos 10 cofres gratis que nos han regalado por aquí. Y a ver, tal vez aquí esté la primera y... No, olvídenlo. Reclamamos este pase nuevamente. Abrimos de por uno. Abrimos estos cofres gratis. Y nada, 4 cartas de por uno. Bueno, y en total tenemos... Bueno, al menos hemos llegado a los 700 talismanes, que era justamente lo que quería. Aunque creo que en eso íbamos a llegar, pues no, porque tenía 300... ¿Cuántos tenía? ¿318 o 358? 318 creo, talismanes, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero bueno, al menos hemos pasado al menos más de los 700 y cada vez más cerquita del dragón de Fatum Mycelium, por supuesto, que le vamos a dar de 100 en 100 y a saber hasta dónde nos deja Fatum Mycelium.
y ahora gastamos las últimas que tenemos y vamos 359 piezas para el preciosísimo dragón de Fatum Mycelium, que pronto va a estar en nuestra colección. Solo nos faltarían, calculando, nos faltarían, bueno, 141 piezas nos faltan. Nos faltarían 200 y por ahí, 250 por ahí, 250 y nos llevaríamos definitivamente todo esto, más, 300 por lo menos, unos 300 amuletos más y nos llevaríamos a este fabuloso dragón. Y bueno chicos, hasta ahí sería todo. ¡Ojo! Reclamamos, el dragón de Fiordo sí ya lo tengo. Qué decepción. Bueno, por aquí también les quería mostrar justamente esto, que ya están listos mis dos nuevos dragones tirando, listos para la eclosión. No sé si hacerlo en un short o en un directo, más posiblemente sea en un directo tal vez, pero bueno, aún déjenme pensarlo porque hay muchas cosas que están pasando, pero bueno, no tengo mucho tiempo. Pero bueno, así lo dejaría chicos, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber con un like, suscribiéndose, compartiendo y comentando. Nos vemos hasta un próximo video, cuídense todos, bye bye. Searching for a mission.